Habitualmente los clientes que compran un coche compacto de marca generalista tienen que renunciar a la capacidad de carga, cuando lo que realmente quieren es un motor relativamente potente. Digo esto porque suele ser habitual en nuestro mercado que este tipo de marcas ofrezcan las versiones familiares de sus compactos solo con motores de como mucho 130-140 caballos. No es el caso de los tres coches que tenemos hoy aquí y que combinan precisamente eso. Un motor relativamente potente, son 180 caballos en los tres casos, con un chasis deportivo que permite combinar la practicidad de este tipo de carrocerías con un toque abiertamente deportivo. Vamos a comparar hoy el Peugeot 308 GT, el Ford Focus ST y el Seat León ST, los tres con motores diésel de 180 caballos. Tener hijos o hobbies que impliquen llevar trastos grandes como carritos de bebé, bicis o tablas de surf no tiene por qué implicar renunciar a disponer de coches de corte deportivo. Hay gente a la que le sigue gustando conducir y disfrutar de las sensaciones que puede proporcionar un buen GTI, pero que necesitan más espacio y o buscan un vehículo más económico en cuanto a consumo. Para este tipo de gente, racionales en el uso del espacio y a la hora de pasar por el surtidor, pero aficionados a un tacto deportivo y a una conducción dinámica, los tres coches que hoy comparamos resultan ideales. Vamos a verlos con detalle, dimensiones. Los tres pasan de los 4 metros y medio, pero entre el León, que es el más corto, y el Peugeot, que es el más largo, hay apenas 4 centímetros de diferencia, y el Ford es equidistante de ambos. En anchura lo mismo, pero en otro orden. El 308 es el más estrecho y el Focus el más ancho, pero solo le separan 2 centímetros y el León queda en medio. Y por lo que respecta a la altura, hay 5 centímetros de diferencia entre el León, que es el más bajo, y el Ford, que es el más alto. Esta vez es el 308 el que se sitúa en medio. Familiar equivale a maletero grande, así que vamos ahora con ello. Primero la teoría, 490 litros el Focus, 556 el 308 y 587 el León. Metro en mano, el maletero del Peugeot es más largo, 3 centímetros más que el León y 6 más que el del Focus, mientras que el más ancho y regular es el del Ford. El del Seat es el único con un doble fondo de 8 centímetros de altura y es el que ofrece más espacio hasta la banqueta, pero también es el que tiene el umbral de carga más alto. Ahí el mejor es el Peugeot. El Ford, por su parte, es el que más eleva su portón y el que ofrece una boca de carga más grande, aunque sin diferencias significativas. Vamos a ver ahora de qué son capaces y para ello, nada mejor que cargarlos. Vamos a ver ahora la capacidad real de los maleteros de cada uno de nuestros tres coches. El Focus, en teoría, es el que tiene menos maletero teórico, 490 litros. Dos maletas grandes, tres de tipo avión y tres maletas más pequeñas son las que nos han cabido en el Ford. En el Peugeot 308 tenemos 566 litros teóricos. En principio es un pelín más grande que el del Focus. Vamos a comprobarlo. La diferencia principal es que esta vez hemos añadido una tercera maleta grande, esta, en lugar de un trolley grande de cabina. La capacidad del maletero del León es teóricamente la mayor de las tres, con 587 litros. Comprobamos. En este caso nos ha faltado por cargar esta maleta de tamaño considerable. Al final resulta que el maletero más aprovechable es el del Peugeot. Tal vez el del Seat sea un pelín más grande, hay unos 20 litros de diferencia, pero en el caso del León tenemos toda esta estructura de plásticos que sirven para sostener el falso piso en su posición más elevada, que complica un poco la carga, puesto que reduce la anchura aprovechable. En las plazas traseras, Focus y León empatan en anchura, pero el Ford es el que ofrece más espacio, tanto para las rodillas como, sobre todo, libre al techo. Aquí le saca unos buenos 6 centímetros a sus rivales. No obstante, el Focus es también el que tiene una plaza central trasera peor resuelta.
El habitáculo del Ford es uno de los más deportivos, sobre todo por estos espectaculares asientos Recaro muy envolventes que recogen con bastante contundencia aquí a la altura lumbar. El volante también tiene un grueso y un tapizado pues bastante de racing, el pomo del cambio, y merece la pena destacar unos indicadores analógicos tanto para temperatura de aceite, un dato poco no habitual en un turismo convencional, y presión del turbo, también muy al estilo de competición. En lo que refiere a infoentretenimiento, pues cuenta con una pantalla táctil de grandes dimensiones en la que es muy fácil siempre volver al menú principal con un pulsador todo digital, pero muy sencillo e intuitivo. El navegador ofrece una visión bastante buena, lo único que a la hora de introducir una dirección, pues no es del todo intuitivo, pero bueno, acaba funcionando. El habitáculo del León también tiene un corte bastante deportivo, con estos asientos que recogen muy bien y a la vez son bastante cómodos, volante perforado y achatado. Y en lo que se refiere a infoentretenimiento, pues dispone de una pantalla de dimensiones pequeñas, pero con botones exteriores que permiten acceder de forma rápida y sencilla a los menús interiores, y con un funcionamiento en lo que es sensibilidad táctil y al movimiento bastante cómodo. Quizá para mí el navegador más fácil de usar y el sistema de infoentretenimiento más cómodo de todos. En el Peugeot la deportividad también continúa como el resto, unos asientos que recogen bastante bien y muy cómodos, pero de estilo racing. La gran diferencia la tenemos en este volante tan pequeño, en el que encontramos la instrumentación por encima y por detrás. Pues bueno, una solución que Peugeot usa desde hace tiempo y que una vez te acostumbras a ella está la mar de bien. En cuanto a infoentretenimiento, la pantalla es también bastante grande, al estilo de la del Ford. Eso sí, moverte entre sus menús, cambiar de uno al otro, no es tan sencillo como en el caso del Ford, porque no hay un botón de home o de vuelta atrás tan práctico y cómodo como en los otros. Esta es quizá la pantalla que menos me ha gustado en la hora de gestionar tanto el navegador como demás. A la hora de dejar la cartera, el móvil, el mando del garaje, las llaves de casa o una caja de 9 nuggets del McDonald's, el más práctico de largo es el León. El modelo español ofrece un amplio hueco en la puerta del conductor junto a la palanca del cambio, dos portalatas y un hueco con tapa bajo el reposabrazos central. El Peugeot tiene un espacio más reducido detrás de la palanca del cambio y un hueco con tapa de doble fondo muy poco accesible en el túnel central y otro bajo el apoyabrazos demasiado retrasado. El Ford es el que presenta menos soluciones de este tipo y con una capacidad inferior a sus competidores. Los tres disponen de motores turbo diésel con potencias que superan los 180 caballos, concretamente 181 el Peugeot con el propulsor Blue HDI, 184 el León y 185 el Focus. También las cifras de par máximo son buenas y parejas, 400 Nm desde 2000 revoluciones para el Ford y el Peugeot y 380 Nm a 1750 revoluciones en el Seat. Estas son potencias más que suficientes como para colocarlos en un plano deportivo, sobre todo teniendo en cuenta que son coches para un uso cotidiano y en familia. Pero a pesar de la similitud de potencias y de que los tres tienen ese aire deportivo que normalmente tanto nos gusta, algunos aspectos técnicos hacen que dinámicamente las diferencias entre ellos sean muy claras cuando los conducimos, especialmente en carreteras viradas. El Focus ST solo se vende con cambio manual de 6 marchas, el Peugeot solo con el automático, también de 6, mientras que el León se puede escoger entre el DSG de 6 relaciones o el manual con el mismo número de marchas. En este sentido, el 308 GT sale perjudicado, debido a que su cambio automático es demasiado lento. Aunque con el driver Sport Pack, que activa el modo deportivo y varía la rapidez de entrada de cada marcha utilizando las levas del volante en modo manual, el asunto mejora un poco. Cierto que el 308 GT es el único del comparativo que no era manual, pero si el León hubiera montado el DSG, os aseguramos que el francés también habría quedado por detrás en este sentido. En autovías y autopistas las diferencias son escasas en cuanto a confort y rendimiento. Cualquiera de ellos es un buen rodador y solo el Ford cede un poco en confort
respecto a sus rivales debido a unas suspensiones más firmes. En este tipo de vías, a velocidad legal, los consumos son también muy parejos, moviéndose todos ellos en la franja de los 5 litros cada 100 kilómetros. El 308 marcó el 5 más bajo, 5,2, con 5,6 y 5,7 respectivamente para Focus y León. Es sorprendente lo efectivos que son en carreteras viradas, estrechas e incluso en mal estado. Con cualquiera de ellos se puede disfrutar de una conducción deportiva si lo deseamos, aunque en ese momento es donde se marcan las diferencias. La respuesta de sus motores es parecida si tenemos en cuenta que los tres empiezan a funcionar desde 2000 revoluciones, el León tal vez un poquito antes, y se van hasta las 4000 con fuerza. El más contundente en su progresión es el motor del Focus, pero también es el que se acaba antes. Empuja con fuerza, pero no tiene la elasticidad y la eficacia en toda la gama de la que hace gala el León, que es el que más se estira por arriba. Buena respuesta también la del 308 GT, parecida a la del Forte en la manera de entregar la potencia, pero bastante limitado por el cambio. Dinámicamente, en conducción alegre, el Focus demuestra ser el más preparado para ello. Un tarado de suspensión más duro que el de sus rivales, una dirección precisa, aunque con un tacto un poco duro, y una buena estabilidad en curva rápida lo colocan al frente. Nuestra unidad disponía del pack rendimiento negro, que incluye discos de freno delanteros de mayor tamaño con las pinzas de color rojo y llantas de 19 pulgadas. Aunque el León y el Peugeot ofrecen una buena frenada, ambos pero con un tacto de pedal un poco esponjoso, el Focus lo supera tanto en potencia de frenada como en tacto de pedal. Conduciendo el León comprobamos que es muy, pero que muy eficaz gracias a su motor y a un conjunto suspensión-chasis muy equilibrado. El León es algo más blando que el Focus, pero tiene una dirección muy cómoda y un buen paso por curva, ayudado por el XDS, que simula la acción de un diferencial autoblocante. El acabado FR, como el de nuestra unidad, incluye el SEAT Drive Profile, que permite los modos de conducción Eco, Normal y Sport, pero deja a criterio del comprador equiparlo con el chasis dinámico, que por 690 euros incluye la suspensión adaptativa, que puede variar la dureza de la misma. Con él, seguramente, se colocaría muy cerca del Ford, si no a la par. Por último, el Peugeot. Buen motor, buena estabilidad general, pero limitado frente a sus rivales por un cambio muy lento y una suspensión muy blanda. Demasiado. En zonas rápidas, en buen estado, se defiende, pero en puntos más revirados, la morbidez de la suspensión le pasa factura. Quizá, a la postre, cada uno alcanza el posicionamiento deseado. En Peugeot han querido hacer una versión más deportiva del 308 familiar, pero sin abandonar ni por un momento el confort y la comodidad, y lo han conseguido. Probablemente en SEAT han buscado un compromiso entre efectividad dinámica y confort, y eso es lo que ofrece el STFR. Y no nos cabe duda de que en Ford han querido darle un corte totalmente deportivo a su Focus, incluso a costa de perder algo de confort, y desde luego también lo han logrado. Visto cómo son y cómo van nuestros tres familiares, entremos ahora en el siempre espinoso tema del precio y vamos de entrada con lo que cuesta cada uno tal como viene de serie. El más barato, con diferencia, es el SEAT León. Este FR con cambio manual cuesta 26.030 euros, mientras que si lo preferimos con DSG, sigue siendo el más barato del lote ya que cuesta 28.070. El Peugeot viene a continuación con un precio de salida de 29.650 euros, es decir, 1.600 más que el León a igualdad de caja de cambios, ya que el 308 solo existe con caja automática. En el Ford pasa justo lo contrario, solo está disponible con cambio manual a un precio de 30.525 euros, que se convierten en 33.025 si elegimos la versión ST Plus. Este plus incluye faros Visenon con luces de día de LED, tapicería de cuero y asientos eléctricos. Vamos ahora a igualar los equipamientos. El Peugeot lleva de serie sensores de parking delanteros y traseros, faros completos de LED, acceso y arranque sin llave, cristales sobretintados y navegador con pantalla de 9,7 pulgadas. Si montamos este equipamiento en el León más las llantas de 18 pulgadas que Ford y Peugeot ofrecen de serie, el tema se iguala. El SEAT automático se va a 30.650 euros, 1.000 más que el 308. El Ford, con ese mismo equipamiento, pasa a casi 35.000 euros. El Peugeot, por lo tanto, ofrece la mejor relación precio-equipamiento. Además, sus opcionales, como veréis en la prueba escrita, salen también más baratos que los del resto.
El León tiene posiblemente el mejor motor. El Peugeot es el más confortable y el Focus es el de estética más agresiva. Empiezo al revés ahora. El Focus es el que tiene el mejor chasis. El Peugeot es el que gasta menos y el Seat León es el más barato. Normalmente cuando hacemos un comparativo de este tipo, los coches que probamos suelen ser muy parecidos entre sí. En este caso también, porque son tres Breaks del mismo segmento. Pero como habéis podido comprobar a lo largo del reportaje, hay diferencias suficientes entre los tres como para que en función de lo que prioricemos tengamos muy clara nuestra elección final.